Y bueno, es un deleite poder estar juntos en esta noche y llegar a otro gran pasaje de Deuteronomio que nos apunta a dos responsabilidades que en esencia tenemos como cristianos. En primer lugar, la responsabilidad que tenemos de apoyar económicamente a nuestros pastores y misioneros. Apoyar económicamente a nuestros pastores y misioneros. Y en la providencia del Señor es útil tocar este punto conforme estamos promoviendo en estas semanas, meses a los equipos de misiones a corto plazo que van en el verano. De hecho, vamos a tener un reporte del equipo de Nueva Zelanda, si Dios quiere, después de el estudio de esta noche, va a venir el líder para darnos un reporte para que también sepan, oren y consideren también apoyar conforme el Señor los guíe conforme tengan deseo. Y la segunda responsabilidad que vemos en el texto que tenemos planeado estudiar en esta noche es que tenemos la responsabilidad de evaluar todo lo que escuchamos con las escrituras y obedecerlas. Tenemos que evaluar todo con el filtro de la palabra de Dios y obedecerla. Estas dos responsabilidades, uno, de apoyar económicamente a nuestros pastores y misioneros, y dos, de evaluar todo lo que escuchamos con las escrituras y obedecerlas, son señaladas por Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18, otro gran capítulo de este gran libro. Recuerden que aquí, desde Deuteronomio 16, 18 hasta el capítulo 18, el Señor le explicó a los israelitas cómo aplicar el quinto mandamiento. El quinto mandamiento lo vemos ahí en Deuteronomio 5, 16, honra a tu padre y a tu madre. Y a lo largo de esta sección vemos cómo la sumisión de Israel al Señor debía manifestarse en su sumisión a las autoridades establecidas por Dios. Y hoy llegamos a la última parte de nuestro estudio, que va de Deuteronomio 16, 18 al capítulo 18. Lo hemos visto en Dos partes, esta es la tercera y última de esta sección. Recuerden que aquí en Deuteronomio 16-18 hasta el capítulo 18 estamos estudiando mandatos relacionados con cuatro grupos de personas que te enseñan sabiduría divina para tu vida diaria. Ya vimos el primer grupo, mandatos relacionados con jueces, ahí del 16-18 a 17-13. Ya vimos el segundo grupo en el 17, 14 al 20, los mandatos relacionados con reyes, jueces, primer grupo, reyes, segundo grupo, y hoy llegamos a los últimos dos grupos de cuatro, empecemos con el tercero de cuatro, ahí en el 18, 1 al 18, mandatos relacionados con levitas, mandatos relacionados con levitas, si los estamos mareando ahí con tanta palabrería, en resumen... Cuatro grupos, uno jueces, dos reyes, tres levitas y en un momento vamos a ver el cuatro. Tercero entonces, levitas 18, versículo 1, véanlo, Deuteronomio 18, 1. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. La edad de él aquí se refiere a la nación de Israel, como Deuteronomio 4:20. Entonces, aquí en el versículo 1 vemos que el Señor escogió a algunos hombres de la tribu de Leví para servir como sacerdotes, específicamente a los sacerdotes, y estos sacerdotes vendrían a través de los descendientes de Aarón. En otras palabras, el Señor escogió a ciertos hombres de la tribu de Leví para servir como sacerdotes, específicamente a los descendientes de Aarón. Esto lo vemos en Números tres diez. Ahora, los demás hombres de la tribu de Leví eran conocidos como levitas. Algunos dirá qué profundo estuvo eso. Bueno, hermanos, así para que si alguno no está seguro, son los mismos. Los hijos de Leví son los levitas. Y ellos se dedicaban a ayudar a los sacerdotes con diferentes cosas relacionadas con el tabernáculo, también enseñar la ley a Israel, lo vemos en números 18, primero de Crónicas 23, pero según Deuteronomio uno, los levitas debían vivir de los sacrificios y de lo que la nación les diera. Ahora, la tribu de Levi era diferente de las demás tribus. Vean cómo sabemos esto en el versículo dos 2, 2 de Deuteronomio no tendrán, pues, heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho, así se los había dicho en Números dieciocho, veinte, por ejemplo, la idea es esta aquí en el dieciocho, dos de Deuteronomio el Señor no les dio territorio, pero les dio el privilegio de servir en la adoración al Señor. Y dentro de la tribu de Leví, vean, versículo 3, los privilegios que el Señor les daría a los sacerdotes en su alimento, versículo 3. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio. De nuevo, estos eran los israelitas que trajeron estos animales para sacrificarlos al Señor, versículo 3, buey o cordero. Darán al sacerdote, vean, tres partes del animal. Una, la espaldilla. Aquí se refiere a la pata delantera del hombro, a la rodilla del animal. Segunda parte del buey, el cordero que traían para sacrificar, véanlo, que le daban a los sacerdotes, versículo 3, las quijadas. Incluía, según los rabinos, el cuello y la lengua del animal. Aquí tienen ustedes la base bíblica para los taquitos de lengua. Y vean la tercera parte del animal, esto les va a gustar a algunos, que le daban a los sacerdotes, y el cuajar, aquí del hebreo estómago. Un comentarista dice que se podría referir a la parte del estómago donde se digería el alimento. Y ahí también está la base bíblica para lo que en diferentes países se llama el menudo. O la pancita, o los callos, o el mondongo, el la aguatito, la tripa, lo mismo, lo mismo. No es cierto, esto fue para los sacerdotes bajo el antiguo pacto, pero si te gusta comer tu taquito ahí de lengua o de pancita, entrale con gusto, disfruta. Pero vean el versículo cuatro. Aquí vienen más cosas que los israelitas debían darle a los sacerdotes para que comieran los sacerdotes. Versículo cuatro, las primicias. Esto era lo primero y lo mejor, como alguien dijo. Vean, era lo primero y lo mejor en el cuatro de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias, de nuevo, lo primero y lo mejor, de la lana de tus ovejas le darás. Esto obviamente era para vestirse. Entonces, los israelitas debían darle a los sacerdotes los granos y la lana de la mejor calidad. ¿Por qué? porque el Señor los escogió para hacer lo que hacían. Ahí lo dice el versículo 5, véanlo. Dice en el 5, porque le he escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Observen, porque le escogido Jehová tu Dios, ellos no escogieron ser sacerdotes. El Señor los escogió. Y hermanos, así es con nosotros. Nosotros, en la época de la iglesia, aunque no somos Israel bajo el antiguo pacto, nosotros no escogemos dónde servir. El Señor decide. Como dice 1 Corintios 12, 4 al 6, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones. Pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Dios decide en el momento, Dios decide desde antes de la fundación del mundo, claro, qué don espiritual, esto es, qué capacidad le da a cada cristiano en el momento de la salvación para que sirva a la iglesia y cómo ejerce esa capacidad y los efectos de esa capacidad. Dios lo decide todo. Ahora según números treinta y cinco dos al ocho el señor le dio algunos terrenos a los levitas donde vivirían que podían usar ellos para complementar su sustento económico entonces conforme Israel era fiel en sus ofrendas el señor le proveería alimento a los levitas a través de las ofrendas de Israel y en los versículos seis al ocho Observen que los levitas tenían también la opción de mudarse de la ciudad de donde vivían al lugar donde estaba el tabernáculo o el templo más adelante para servir ahí. Veanlo ahí en el versículo 6. Y cuando saliera un levita, este no es sacerdote, como lo vimos en el versículo 1. Cuando saliera un levita, vean el 6, de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, es decir, el tabernáculo de nuevo o más tarde el templo, versículo 7, ministrará, la idea es, servirá en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos los levitas que estuvieran allí delante de Jehová. Este levita ayudaría en el tabernáculo o el templo aunque no fuera sacerdote. Pero vean esto, versículo 8. Él recibiría la misma bendición que sus hermanos levitas sacerdotes, versículo 8. Igual ración a las de los otros comerá, además de sus patrimonios. Patrimonios aquí significa algún dinero que tenían, quizás lo que habían ganado por vender alguna propiedad. En otras palabras, este levita que trabajaba ayudando en el templo, también comería de las ofrendas como los sacerdotes. Así lo ordenó el Señor de nuevo para la nación de Israel bajo el antiguo pacto, pero este pasaje de Deuteronomio 18, 1 al 8 nos recuerda la responsabilidad que tenemos de ofrendar como cristianos, como el cuerpo de Cristo en esta época en la que Dios en su gracia nos hace participar del nuevo pacto. ¿Para qué ofrendamos? para adorar al Señor en primer lugar, Filipenses 4, es el sacrificio acepto, agradable a Dios, Pablo lo llamó así, a la ofrenda con que le ayudaron los filipenses. Esto, esto nos debe motivar. Lo que ofrendamos al Señor, el dinero que le damos al Señor, sea al ofrendar, por ejemplo, aquí los domingos, sea hacerlo también a la iglesia local a través de Internet sea que le das de manera directa a algún obrero, algún misionero, cualquier manera en la que expresas tu ofrenda al Señor, incluso ayudando a otros hermanos, con parte de tu ofrenda quizás, algún hermano con necesidad, estás adorando al Señor, es una manera en la que muestras adoración al Señor, como dice Filipenses 4. Pero en segundo lugar, esta responsabilidad que tenemos de ofrendar, que expresa adoración al Señor. En segundo lugar, apoye económicamente a los que sirven predicando la palabra de Dios, como lo vemos ahí en 1 Timoteo cinco 17 y 18, cuando habla de que los ancianos que mayormente trabajan en predicar y enseñar, hay que honrarlos, Honra, honrarlos doblemente, esto es remunerarlos económicamente de manera generosa. Esa es la responsabilidad que tenemos todos de hacer eso. Ahora, que algunos, por la gracia de Dios, no optemos disfrutar de ese privilegio, como José As y yo no lo hacemos, y muchos otros ancianos que llamamos aquí en Great Laicos, es otro asunto. Lo hacemos por ofrenda al Señor, por amor al Señor, sirviendo a la iglesia y así descargamos, por así decirlo, el presupuesto y no usamos de ese privilegio para que así... Otros ancianos, quizás que no tengan el privilegio de tener un trabajo de tiempo completo, sean sostenidos a través de la ofrenda e incluso liberar más fondos para los gastos operativos de la iglesia para ayudar a hermanos, por ejemplo, que no tienen trabajo. Pero no importa otra vez, porque pueden decir, oye, pues para qué les damos estos o este o este ya nos está pidiendo dinero. No, no le estamos pidiendo dinero, hermanos. O para qué damos si estos dos no lo necesitan. No importa, hermanos. Es porque Dios nos lo mande, es una oportunidad de adorar a Dios. Y al dar nuestra ofrenda, va al Fondo General de la Iglesia Local, en este caso la Iglesia Local donde estamos, y ya de ahí se distribuye para diferentes gastos y necesidades. Por ejemplo, uno de ellos es el Fondo de Diáconos, que llamamos aquí en Grace, en donde se ayuda ahí de ese fondo a hermanos que. Por alguna situación, enfermedad, por ejemplo, perder el, perdieron el trabajo, se les ayuda ahí con sus gastos de renta, necesidades básicas, ¿no? Incluso para, para cosas que necesitan para vivir. Entonces, esto es un privilegio que Dios nos da. Eh, Veanlo ustedes, es importante verlo porque muchas veces nos vamos al extremo opuesto cuando vemos a charlatanes que los hay, o venimos de trasfondos donde eran unos charlatanes los líderes y buscaban aprovechar al máximo la posición que tenían y explotar a la gente, a veces nos vamos al polo opuesto y decimos, jamás vuelvo a soltar un centavo. Pero esa no es la actitud correcta. Tenemos que ofrendar, es un privilegio, es una responsabilidad. Y de nuevo, esto lo hacemos, 2 Corintios capítulos 8 y 9, en resumen, de manera proporcional a nuestro ingreso. El Nuevo Testamento no nos manda a dar... 10%, si tú lo quieres dar es entre tú y el Señor, es algo proporcional a nuestro ingreso sacrificial y voluntario, cada uno de como propuso en su corazón, 2 Corintios nueve 6. Eh, eso es importante para que nos quitemos esa idea de que, porque en el Antiguo Testamento decía 10%, recuerden, eso era parte de un impuesto que equivalía a un total de 23% al año que la nación de Israel tenía que pagar. Como parte de su responsabilidad bajo el antiguo pacto, 23% anual, eso, ese 23%, digamos que sería eh, la contraparte en nuestra época a los impuestos que pagamos. Impuesto cuando compras algo, todos los impuestos que pagamos, no impuesto predial, impuesto también por el ingreso que recibes. Entonces, eso sería, digamos, lo equivalente no en porcentaje, pero la contraparte en cuanto a, a la categoría de pago, el 23% anual que pagaba la nación de Israel bajo el antiguo pacto, nosotros pagamos impuestos también de diferentes maneras. Y por otro lado, ellos también ofrendaban de manera voluntaria, lo vemos en diferentes partes del Antiguo Testamento. Pero hermanos, esto es un privilegio, esto es hacernos tesoros en el cielo, no en la tierra. Esto es como lo recordaba Josías hace unos meses citando a nuestro hermano MacArthur, o vas a predicar el Evangelio como misionero o le pagas a misioneros para que vayan a predicar el Evangelio. Hay de dos y todos estamos involucrados en esto. Por eso ven que estamos aquí fomentando los miércoles, viendo aquí, proyectando en la pantalla en el momento de oración todos los miércoles a los misioneros del mes según el calendario. Es un privilegio. Es una oportunidad, es para estar orando y conforme Dios pone en el corazón de cada uno, dice, ¿sabes qué? A lo mejor le voy a ayudar a este, a este y a este, o me voy a comprometer con este. ¿Se dan cuenta? Igual los equipos que están en este momento, que todos los domingos en estos meses, eh, presentando a dónde van y los van a ver si Dios quiere, no solo a Latinoamérica, sino esta noche van a ver un reporte. Del equipo que va a Nueva Zelanda y van a ver otros si el Señor quiere. ¿Por qué? Porque son oportunidades, es un privilegio participar en esta responsabilidad que Dios nos da. Así lo presenta, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 16. Ahora, veamos el último de los cuatro grupos de personas que te enseñan sabiduría divina para tu vida diaria. Ya vimos, en primer lugar, mandatos relacionados con. Jueces, la palabra clave, jueces, del 18, 16, 18 al 17, 13. Dos, mandatos relacionados con reyes, del 17, 14 al 20. Uno, jueces, dos, reyes y tres, levitas. Ya vimos en tercer lugar mandatos relacionados con levitas en el 18, 1 al 8. Y ahora terminemos con el tiempo que nos queda con mandatos relacionados con profetas. Profetas 18, 9 al 22. Jueces 1, 2 reyes, 3 levitas, 4 profetas. Y llegamos a un pasaje sumamente importante en el área de la palabra de Dios. La idea aquí de Deuteronomio 18, 9 al 22 es que los israelitas no debían buscar revelación como los cananeos buscaban revelación de sus dioses falsos. Sino que los israelitas debían recibir la revelación que el Señor les daría mediante profetas legítimos. Aquí tienen un pasaje muy, muy importante y útil para entender cómo el Señor únicamente habla mediante su palabra correctamente entendida. Vean el versículo 9, Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. Observen de nuevo que no era si llegas a entrar, sino cuando entres en la tierra. Esto iba a pasar. Aquí no habían entrado en Deuteronomio 18, pero iba a pasar porque Dios lo prometió y lo cumpliría. Nuevamente, este es un recordatorio de que el Señor no miente. Su palabra es verdad. Todo lo que ha dicho en su palabra lo cumplirá hasta el detalle más minúsculo, más pequeño. Pero vean el versículo 9, vean algo más en la primera frase del versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Aquí les vuelve a decir que Dios les daría la tierra y por esto el dador de la tierra. Tenía la autoridad de decirles cómo vivir en la tierra. Aquí se aplica el dicho el que paga, manda. Aquí el que da, manda. Así es, así es siempre con el Señor. Tenemos alguna bendición que Dios no, tenemos, escuchen, tenemos alguna bendición que Dios no nos haya dado, ni una, toda bendición nos la ha dado el Señor. Como dice 1 Corintios 4.7 Y recuerden, nos las da Él nos da las bendiciones Pero le siguen perteneciendo a Él Nos las presta por un tiempo En términos temporales Y debemos usarlas como Él manda Es el de aquí Dios les iba a dar la tierra Ellos tenían que vivir en la tierra Como el dador de la tierra dijera Y así es como debían vivir Vean esto, muy importante, muy práctico. Versículo 9 de nuevo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás. Una pausa ahí. Ellos no sabían esto, ellos no conocían esto, por eso les dijo: no aprenderás. Vean lo que no debían aprender. Versículo 9. Al final, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Esa palabra abominaciones significa lo que es detestable para Dios. Estas eran las naciones idólatras que vivían en la tierra de Canaán, la tierra que el Señor le daría a Israel. Ahora, ¿a qué abominaciones se refiere? A las que están en los siguientes dos versículos. Pero antes de que veamos esas abominaciones a detalle en los versículos 10 y 11. El versículo 9, hermanos, nos recuerda algo muy importante. Escuchen, vean de nuevo ahí el texto en el 9, esa frase, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. De nuevo, esto fue específicamente para Israel, pero aquí hay una verdad que se reitera en el Nuevo Testamento y se aplica a nosotros, y es esta, escuchen, hay prácticas pecaminosas del mundo, incrédulo, malo que nos rodea, que no conocemos y que no debemos conocer. No necesitamos ni debemos aprenderlas. ¿Por qué? Porque deshonran al Señor y nos exponen a la tentación de cometer esos mismos pecados. Y sabemos que muchas veces... El mundo incrédulo se burla de nosotros porque no conocemos ciertas prácticas pecaminosas. Ven como una virtud, como un trofeo, el que ellos conocen y practican ciertos pecados. Y si no los practican, por lo menos los conocen. Pero hermanos, no nos sintamos presionados, no nos sintamos avergonzados. No, aquí se puede aplicar Efesios 5.12. Efesios 5.12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y hoy día, incluso cuando solo quieres ver las noticias y ahí en primera plana, muchas veces salen cosas que no necesitamos saber. Cuidado, cuidado con la curiosidad que puede ser una excusa para exponernos a la tentación. Y es triste tener que admitir cuántos de nosotros por una supuesta curiosidad, por un supuesto interés, y a veces tristemente, hasta soy más sofisticado, por investigar, solo por esa supuesta curiosidad, supuesto interés, solo de saber, muchas veces realmente ocultando un deseo pecaminoso y enmascarándolo con la excusa de decir solo quiero saber, solo hay que estar informado. Es bueno saber qué está pasando allá afuera, hay que investigar. Hermanos, por eso muchos de nosotros nos hemos expuesto a información o prácticas detestables para Dios y terminamos siendo tentados y hasta pecando por eso. Hermanos, mejor ni saber. Permanezcamos ignorantes de esas prácticas abominables para Dios. Sigamos esta verdad que aunque... No se aplica a nosotros de manera directa, el principio sí, desde el punto de vista de Efesios 5, 12, esta verdad del versículo 9, no aprenderás. Hay ciertas cosas que no necesitamos aprender, de hecho tenemos que evitar. Permanezcamos ignorantes. Aquí vean, versículos 10 y 11, hay nueve abominaciones que practicaban los cananeos para buscar revelación de sus supuestos dioses. Y estas abominaciones estaban relacionadas con demonios. A esto se refiere aquí el Señor específicamente en Deuteronomio 18:9, cuando dijo: No aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. Versículo 10, aquí vienen. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto significa matar un niño para ofrecerlo como sacrificio a un dios falso. Esa era una abominación que. Practicaban los cananeos. Vemos un ejemplo de esta abominación cruel ahí en 2 de Reyes 3, 26 y 27. Probablemente los cananeos hacían esto para recibir alguna comunicación de sus dioses. Versículo 10. Ni quien practique adivinación. Esto se refiere a buscar de nuevo que sus dioses les hablaran y podría haber sido usando métodos diferentes. Continúa otra abominación, versículo 10, sigan el texto. Ni agorero. Agorero parece que se refiere a interpretar lo que les pasaba como la comunicación de sus dioses. Versículo 10, siguiente frase. Ni sortílego. Esta persona usaba ciertos objetos como una copa, como en Génesis 44, 5, para encontrar una revelación. Continúa el versículo 10, otra práctica que usaban los cananeos para encontrar Revelaciones de sus dioses falsos, versículo 10. Ni hechicero. El hechicero usaba sustancias como drogas para recibir supuestamente revelaciones. Vemos algo de esto ahí en Miquea 5.12. Continúa el texto, versículo 11. Ni encantador. Esta persona supuestamente podía hechizar, podía decir algo supuestamente para controlar algo. Versículo 11 continúa. Ni adivino, se puede traducir medium. Esta persona, adivino o medium, buscaba comunicarse con los muertos para que le revelaran información. Era como la mujer de Endor que consultó Saúl en 1 Samuel 28, 3. Continúa el texto, versículo 11. Ni mago, se puede traducir ni espiritista. Esta persona parece que hacía lo mismo que la medium o el medium, el adivino. También buscaban comunicarse con demonios para que le revelaran información. De cualquier manera es lo mismo, porque no es que los muertos le contestaban, sino que eran demonios haciéndose pasar por los muertos que buscaban. Incluso la gente que en la actualidad está involucrada en estas abominaciones, también está lidiando con demonios. Y al final del versículo 11, otra manera en la que los cananeos buscaban revelación. Al final del 11, véanlo ni quien consulte a los muertos. Este parece ser una frase que resume las dos frases que vienen antes de esta. ¿Y por qué? ¿Por qué debían evitar estas prácticas? Versículo 12, véanlo, en el 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. En otras palabras, Dios usaría a Israel para juzgar a estas naciones por estas maneras abominables de buscar revelación. Y Dios juzgaría a estas naciones al hacer que Israel las conquistara y las matara y se quedara con la tierra donde vivían estas naciones. En resumen, versículo 13, perfecto. Ahí el 13, esa palabra perfecto del hebreo se puede traducir: irreprensible serás delante de Jehová tu Dios. ¿Serían irreprensibles si no practicaban estas maneras de conseguir revelación divina? De los versículos 10 al 11 Y el versículo 14 lo enfatiza. Vean esto, hermanos. El 14 y 15 nos muestra. Que esas prácticas, esas nueve prácticas abominables, eran maneras en las que los cananeos buscaban recibir o conseguir revelación de sus supuestos dioses, en contraste a que Dios les iba a revelar la verdad a los israelitas. Véanlo en el 14. Porque estas naciones que vas a heredar o conquistar es la idea, agoreros y adivinos, Oyen, esa palabra oyen indica que buscaban revelación con estas prácticas. Vean la, el contraste, versículo 15, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Vean la diferencia. 14, ellos buscaban agoreros y adivinos, oyen, buscaban revelación con estas prácticas, pero ellos, versículo 15, Dios les iba a hablar a través de un profeta. Ahora vean ahí el 14 de nuevo, al final. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Si no podían buscar revelación del Señor mediante esas prácticas demoníacas de los cananeos, ¿cómo iban a recibir revelación del Señor? El versículo 15 en adelante nos da la respuesta, veanlo. 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, Moisés les dijo. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Observen, hermanos, este texto es muy importante. Observen que sería un profeta de entre los israelitas como yo, como Moisés. Recuerden que Moisés era único por la cercanía que tenía con el Señor, como dice Deuteronomio 34, 10. Y en últimas hermanos, Deuteronomio 18, 15. Es una profecía del Señor Jesucristo. En Juan 6:14, vemos que los judíos en ese texto de Juan llamaron al Señor el profeta, refiriéndose a Deuteronomio 18:15. De hecho, así entendió Pedro este pasaje de Deuteronomio 18:15 al predicarlo en Hechos 2:22. Ese es el cumplimiento lejano. Pero al final del versículo 15 vean esa frase, a él oiréis. Vean lo que hace aquí el Espíritu Santo. Esto nos recuerda lo que el Padre dijo del Hijo en la transfiguración. Recuerdan, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. El Hijo amado es el profeta que se parecía a Moisés en la intimidad que Moisés tuvo con Dios, en que... Fue el profeta que Dios usaría para hablar tal como dice Hebreos 1, 1 y 2. Dios en estos postreros días, cuando vino el Señor, recuerdan por primera vez, eso se refiere a la frase en estos postreros días, vivimos en los postreros o en los últimos días, comenzó con la primera venida de Cristo, en estos postreros días, Hebreos 1, 1 y 2, nos ha hablado por el Hijo. Pero claro, el Hijo es superior a Moisés. Por eso ahí también en Hebreos 3, 3 nos dice. De tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Este es el profeta, el Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hay algo más que debemos entender. En las nueve prácticas abominables de los versículos 10 y 11, los humanos tomaban la iniciativa de buscar la revelación. Pero en el versículo 15, el Señor tomaba la iniciativa de levantar a un profeta para hablarles. Vean la diferencia. El mensaje venía de Dios y Dios escogía a qué israelita, a qué hombre de en medio de ellos, de sus hermanos, usaría para hablarles. Hermanos, aquí hay tres aplicaciones muy importantes para nosotros, por lo menos. Una. Ya la dijimos, ya la explicamos. En primer lugar, el Señor Jesucristo es el profeta perfecto. El profeta perfecto. Él es el cumplimiento definitivo de Deuteronomio 18:15. Pero también aquí encontramos el patrón que Dios estableció para los profetas que levantaría a lo largo de la historia israelita, a lo largo del Antiguo Testamento. De nuevo, el cumplimiento definitivo es el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo es el profeta perfecto, sí, su palabra es la palabra de Dios, Hebreos 1, 1 y 2, y por lo tanto, la palabra de Cristo nos debe dominar. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, Colosenses 3, 16. Esto significa que debemos someternos a ella, obedecerla. Segunda aplicación, Dios solo habla mediante la interpretación correcta de su palabra. Dios únicamente habla mediante la interpretación correcta de su palabra. Vean esto, hermanos, ellos no debían buscar la revelación de Dios a través de nada fuera del profeta que Dios levantare de en medio de ellos a él, oiréis. Y es lo mismo para nosotros. Dios solo habla mediante la interpretación correcta de su palabra. No busques que Dios te hable mediante las estrellas. No necesitas el horóscopo. No esperes ni busques que Dios te hable mediante sueños, mediante sentimientos, mediante las circunstancias, nada de eso. El Señor solo habla mediante la interpretación correcta de su palabra. Por eso... Tenemos que estudiarla cuidadosamente para entenderla correctamente. Eso es 2 de Timoteo 2,15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Recuerdan? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Y aquí hay una tercera aplicación. Por lo menos, Cristo y su palabra son suficientes. Cristo y su palabra son suficientes. Para todo asunto de fe y práctica, para todo lo que tiene que ver con tu vida espiritual, para tu salvación, para tu santificación, Cristo y su palabra son suficientes. Por eso no necesitas más revelación. No necesitas nada más que las Escrituras correctamente interpretadas para conocer al Señor y agradarlo. Véanlo aquí. De nuevo, es una implicación clara en Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, punto, punto. En el 14, estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. No necesitaba nada más que la palabra de Dios, hablada a través del profeta que Dios levantara. Dios les pudo haber dicho, bueno, está bien, muchachos, complementen. Comparen, no pasa, es bueno exponerse a otras ideologías. A ver qué creen los cananeos, seguro les puede ayudar, puede abrir su panorama. Tengan mente abierta. No, no, no. No oye nada de eso, solo van a oír, versículo 15, la palabra de Dios dada a través del profeta que Dios levantare, a él oiréis. Deuteronomio 18, 15. Entonces. No necesitas más revelación. No necesitas nada más que las Escrituras correctamente interpretadas para conocer al Señor y agradarlo. No necesitas cursos de filosofía. No necesitas cursos de religiones, de psicología, ni supuestas revelaciones, ni palabras supuestamente de Dios. No necesitas Ninguna otra revelación fuera de la Biblia para que el Señor te salve y te santifique, esto es, que te haga crecer espiritualmente. Recuerden, las hermanas que están en Unidas están estudiando estas verdades tan ricas en Colosenses 2. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y vosotros estáis completos en Él. Hermanas, esto es exactamente lo que significa estar completo en Cristo. Esto es lo que significa que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que solo necesita la palabra correctamente interpretada para poder conocer a Dios y agradarlo. Es todo. Es suficiente, suficiente. No necesita nada más. La palabra de Cristo es suficiente para salvarnos y para que alcancemos la madurez espiritual. Por eso recuerdan 2 Timoteo 3.15 al 17 dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Solo las escrituras, ahí hablando del Antiguo Testamento y se extiende a todo el resto de la Biblia, el Nuevo Testamento, solo las escrituras son necesarias para ser salvos. Y toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para enseñar, rederguir, corregir, instruir en justicia? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra, no necesita más. Y cuando Pablo escribió eso, ya había pasado la época dorada de Grecia y ya habían vivido, ya existían los escritos de Aristóteles, Platón, Sócrates. Y Pablo no le dijo a Timoteo, mira, está la escritura, pero Timoteo mano, tienes que Tienes que aprender de Aristóteles, compadre. Platón te va a ayudar para tu consejería, para tu predicación, lo necesitas. No, solo la Biblia, únicamente la Biblia. Lo vemos aquí en Deuteronomio 18, 15. Y vean por qué el Señor levantó a Moisés como profeta, versículo 16. Deuteronomio 18, 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y en el 17 Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Fue bueno que mostraran miedo cuando estuvieron en Oreb y pidieron que Dios no les hablara de manera directa y ese mismo temor santo del Señor debían mostrarlo hacia el profeta que Dios usara para hablarles. Y ese temor santo, se vería en que responderían en obediencia a las palabras de Dios que el profeta les hablare Y escuchen, hermanos, estos dos versículos tan importantes, versículo 18 y 19, Deuteronomio 18, 18. Profeta, le levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca y Él les hablará todo lo que yo le mandare. 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esto es, Dios lo va a castigar. Los versículos 18 y 19 apuntan a tres verdades muy importantes de la doctrina de las Escrituras. Uno. Esto respalda la doctrina de la inspiración plenaria verbal. Son palabras teológicas, vamos a explicarla. La doctrina de la inspiración plenaria verbal, como alguien dijo. ¿Qué significa eso? Como lo dice el libro de teología sistemática de los hermanos Meijo y MacArthur. Escuchen, la inspiración se refiere al acto del Espíritu Santo sobre los escritores bíblicos que aseguró que lo que escribieran fuera la palabra de Dios. Eso es la inspiración. Pero plenaria, inspiración plenaria, se refiere a que todas las escrituras son inspiradas, no solo algunas partes, no solo algunos libros, sino todas las escrituras. Eso es inspiración plenaria y verbal. Verbal se refiere a que el Espíritu Santo dio... De tal manera los escritores bíblicos que incluso las palabras y los detalles individuales son exactamente lo que Dios quiso que escribiesen. Esto significa que cada palabra de la escritura ha sido inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero observen que dice también aquí mis palabras. ¿Lo ven ahí? Mis palabras, versículo 18, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare, versículo 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, aquí ven, en segundo lugar, la autoridad de las escrituras, la autoridad de las escrituras, mis palabras, el Señor le hablará a Israel mediante profetas, ¿qué son los profetas? Hombres, que les hablarían la palabra de Dios a Israel que Dios mismo les había dado. Y por lo tanto, escuchen, obedecer lo que decía el profeta equivalía a obedecer a Dios. Y desobedecer al profeta equivalía a desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el profeta estaba hablando qué? La palabra de Dios. Por eso dice el versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él, el profeta, hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, esto es, yo le castigaré. Esto es, esto es vital. Si no obedeces lo que las escrituras te mandan, no estás obedeciendo a Dios. Y darás cuentas a Dios por eso. Pablo repitió esta verdad en primera de Tesalonicenses 4, 8. Cuando dijo que el que desechaba lo que Pablo dijo no desechaba a hombres sino a Dios. Primera Tesalonicenses 4:8. Una verdad tan importante, hermanos, para nuestra vida en primer lugar, en segundo lugar, al predicar el evangelio a los incrédulos, decirles cuando les decimos, mira, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué crees que tú eres el único que tiene la verdad? Esto es lo que dice la Biblia, no lo inventé yo. Y lo mismo cuando instruimos a nuestros hijos, por ejemplo, tienen que aprender que si rechazan lo que dice la Biblia, no están rechazando a hombres, sino a Dios. Están El problema es con Dios. Su rendición de cuentas es primordialmente a Dios. Y una tercera verdad de las escrituras que vemos aquí en los versículos 18 y 19 es lo que llamamos la perspicuidad de las escrituras, otra palabra que se usa en teología. Pero la vamos a explicar. Perspicuidad de las escrituras. Esto significa que las escrituras son claras, se pueden entender, y por eso los creyentes las pueden obedecer. Dices tú cómo vemos eso aquí, en Deuteronomio 18, 18 y 19. De esta manera, escucha, el Señor les dijo que pondría sus palabras en la boca del profeta. El profeta, entonces, le diría a los israelitas todo lo que Dios había dicho y ellos tenían que obedecer lo que oyeron del profeta, así de simple. Eso significa que lo que Dios dijo mediante el profeta por la obra de su espíritu, lo habrían entendido y por eso lo debían obedecer. Por eso eran responsables ante Dios si no obedecían. No había excusa. No pueden decir, hombre, es que no entendimos lo que dijo el profeta, fue confuso. No, el texto no dice nada de eso. Es muy claro el texto. Veanlo de nuevo en el 18. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. No dice, bueno, si no entienden, yo entiendo. Quiere decir que el Señor iba a hablar con tal claridad que no iba a haber excusa. Observen que no necesitaban intérpretes especializados para conocer la revelación de Dios, como los paganos del 10 y 11. Del versículo 10 y 11, necesito un medium. No. Qué bendición, hermanos, no necesitamos un medium, un adivino con un conocimiento especial para que Dios se comunique con nosotros. No. Dios. Ya se comunicó en su palabra escrita y lo hizo con tal claridad y tal simpleza para nuestro entendimiento, por la obra de su Espíritu, que somos responsables de obedecer lo que nos manda en su palabra. Dices tú, ye, a mí me huele así como que entonces, ¿por qué hay un seminario? ¿Qué no están ahí educando, preparando a mediums, mediums ministeriales? ¿Para qué están ahí? Estos hombres estudiando 3, 4 años, 8 más, 10, dos pues no que entendemos así, decimos, ¿para qué, qué están perdiendo el tiempo y el dinero? Aclaramos. Debido a que vivimos en una época diferente de cuando el Señor escribió su palabra, debido a que, por ejemplo, esto fue escrito hace 1405 a.C., unos 3400 años. Debido a que vivimos en una cultura diferente, y usamos un idioma diferente del que el Señor usó cuando escribió su palabra. Usamos libros como diccionarios, comentarios, que nos ayudan a entender lo que el autor original quiso decir a la audiencia original. Pero mediante el estudio diligente, en dependencia del Espíritu, Dios nos hace entender su palabra para que la obedezcamos. Y por ello. Hombres a los que Dios ha llamado para servir a su iglesia enseñando, predicando, se capacitan para hacer su mejor esfuerzo en esto: en aprender los idiomas en los que Dios inspiró su palabra, en aprender a usar esos libros para que puedan estudiar y entender correctamente la palabra de Dios y ayudarnos a la iglesia a entenderla, junto con, obvio, el don espiritual que Dios da pero también se capacitan para hacer eso. Pero hermanos, vean esto, Dios no juega las escondidillas con su palabra. Dios no ha escrito su palabra para confundirnos, sino para que la entendamos. Y aquí en el versículo 19, el Señor entonces le dio una advertencia a los que oyeran su palabra mediante el profeta y no la obedeciere. Y en el versículo 20, el Señor le advirtió al profeta, escuchen, dice el versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Esto es, tenían que matarlo. Siguiendo el proceso de Deuteronomio 17. Pero esto les haría pensar en algo. Versículo 21, véanlo. Si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Versículo 22 respuesta, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló tal, el tal profeta, no tengas temor de él. Si era un profeta genuino, lo que predijera debía cumplirse siempre, no de vez en cuando, sino siempre, con un 100% de exactitud sin fallar ni una sola vez. Como Daniel, ¿se acuerdan? En el libro de Daniel, profecía tras profecía cumplía de manera exacta. Esto implica que sus predicciones se tenían que cumplir mientras el profeta estaba vivo. Nada de que en 200 años va a pasar esto. Qué fácil. Así no podrían haber sabido si era un profeta verdadero. Ahí le preguntan a sus nietos a ver si lo que dije era cierto. No, demasiado tarde. De nuevo, ¿será como Daniel? Sí. Habría dado profecías a miles de años de distancia, pero también predijo que pasarán cosas que pasaron durante su época y eso mostró que era un profeta verdadero. En nuestra época, obviamente esto no se aplica en términos de que como ya Dios terminó de escribir su palabra con el libro de Apocalipsis, ahora sabemos quién es un predicador, un pastor genuino, porque vive y predica correctamente las escrituras como dice 1 Timoteo 6, 3 al 5, y de nuevo para identificar esto tenemos que filtrar todo lo que vemos y escuchamos por la palabra de Dios, tenemos que examinar todo con las escrituras, examinadlo todo. de Tesalonicenses cinco veinte al 22, tenemos que ser como los de Berea, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, investigando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Entonces, hermanos, este es un texto, como pueden ver, sumamente importante y útil. Vamos a orar y terminamos por hoy. Padre, gracias por este texto tan hermoso, tan rico, tan necesario, qué aliento, qué importante, qué privilegio es tener acceso a esta revelación perfecta. Escrita por el Espíritu Perfecto, tu Espíritu Santo. Gracias Señor por tu palabra. Que tu Espíritu nos dé entendimiento en estas verdades para aplicarla, para recordar que cualquier asunto que tenga que ver con nuestra vida espiritual, cualquier necesidad espiritual, cualquier dificultad que tengamos con el pecado, que recordemos que no necesitamos nada más que tu palabra, entenderla correctamente y obedecerla. Ayúdanos, Padre, en nuestra lucha contra el pecado, que no desmayemos, no nos desanimemos, no pensemos que hay algún conocimiento oculto más allá de entender correctamente tu palabra y obedecerla. Que recordemos la simpleza por tu gracia de esta verdad, de entender y obedecer tu palabra. Gracias por esta noche, en Cristo Jesús, amén.